La naloxona puede ayudar a revertir una sobredosis, pero no sustituye la atención médica de emergencia. Si ve a alguien que no responde y sospecha de una sobredosis, siempre revise primero la escena. Pregúntele si está bien. Verifique si hay signos de sobredosis como dificultad para respirar o falta de respiración, jadeos o gorgoteos, uñas o labios azules o morados, piel fría o sudada, latidos cardíacos lentos o nulos, incapacidad de despertarse con el tacto, temblores de hombros o grito. Mantenga la calma y llame a 911. Creo que está sufriendo una sobredosis. Llame a 911. Para administrar la naloxona exitosamente, primero acueste a la persona boca arriba. Para abrirla, desprenda la pestaña con el círculo. Agarre la naloxona con el pulgar en el fondo del embolo y los dedos índice y medio a cada lado de la boquilla. Recline la cabeza de la persona y sopórtela debajo del cuello con su mano. Inserte suavemente la punta de la boquilla en la fosa nasal hasta que sus dedos a cada lado de la boquilla estén contra la nariz de la persona. Presione el embolo firmemente para administrar la dosis completa. Si la persona está respirando pero sigue inconsciente después de administrar la naloxona, muévala a su lado. Coloque las manos debajo de la cabeza y doble la pierna superior hacia adelante para evitar que la persona se dé vuelta boca abajo. Esto se conoce como la posición de recuperación. Pueden producirse síntomas agudos de abstinencia de opioides por el uso de naloxona en pacientes dependientes a los opioides. Los síntomas pueden incluir náuseas o vómitos, nerviosismo, inquietud o irritabilidad, escalofríos o temblores, secreción nasal y estornudos. En los Estados Unidos, casi la mitad de los estados, incluyendo Colorado, han aprobado leyes de acceso a la naloxona que protegen a cualquier persona de la responsabilidad civil y penal por administrarla. Para aprender más sobre la ley del Buen Samaritano 911 de Colorado y la ley de naloxona para terceros, visite el sitio web abajo.